Gràcies. Mari Carmen Climent, alcaldessa de Segorbe. Rafa Simón, archivero bibliotecario. Buenas tardes. Como todas las personas que estamos aquí sabemos muy bien, hoy, 23 de abril, celebramos el Día del Libro, una conmemoración internacional que simboliza la importancia que la lectura y la creación literaria tiene y ha tenido para todas las culturas. Y para mí, como concejala de Cultura y como lectora, me emociona especialmente poder celebrarlo con este acto, en el cual, por primera vez, el Ayuntamiento de Segorbe reconoce y premia a las personas que formáis parte de esa comunidad tan importante que es la Biblioteca Municipal. Hoy representados por Olivia, por Ana, por Adrián, por Josefa, María Ángeles y José, las personas que durante el año 2020 habéis leído más libros procedentes del catálogo municipal. Enhorabuena, muchísimas gracias a todos. Me vais a permitir que le dé la enhorabuena de una manera especial a Olivia, a Ana y a Adrián, porque a pesar de su corta edad, pues ya muestran interés por esta afición tan bonita que es la lectura. Vuestra contribución es un ejemplo y una ayuda para las instituciones que, como el Ayuntamiento de Segorbe, puedan desarrollar su labor de fomentar y difundir la lectura y los libros. Y bueno, y vuestra actitud es un ejemplo y ya os digo, una ayuda y es y el verdadero motivo por el que se han creado estos premios, que es visibilizar los comportamientos y las actitudes que, como los vuestros, nos hacen crecer y ser mejores personas. Muchísimas gracias, felicidades y feliz Día del Libro. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, señora alcaldesa, señora concejala. Es un placer, es un enorme placer veros a vosotros aquí. Pues normalmente los vemos en la biblioteca. Excusar a Carlos, que es el que normalmente está con vosotros y el que os atiende, el que está, es la cara visible de la biblioteca, pero no ha podido venir, no puede estar en dos sitios a la vez, está con la biblioteca cuidándola y abriéndola. Nada, lo primero es dar la enhorabuena a todos los premiados, como no puede ser de otra manera, y un poco explicaros, aunque vosotros ya lo sabéis, pero como está aquí las cámaras y la tele, pues aprovecho un poco para comentaros que este año pasado, pues por el tema que todos sabemos, el tema de COVID, de la pandemia, pues la sociedad ha sido afectada de múltiples ámbitos, ¿no? Uno de ellos es la biblioteca. Ha habido menos socios, menos personas que han entrado a la biblioteca, porque la biblioteca compartimos espacios con otra serie de como puede ser el archivo, y entonces todo eso, y menos préstamos, evidentemente, que es lo que estamos hablando aquí, por eso estamos aquí, menos préstamos. Tengo aquí una serie de estadísticas que un poco, lo voy a decir muy rápidamente, un poco dan a entender que, bueno, cómo hemos sufrido, entre comillas, y bueno, os la voy a contar un poquillo. Estamos hablando de 2019, que teníamos unos casi 5.000 préstamos al año. Es una cantidad, bueno, relativamente, siendo que nosotros somos el polo básico de toda la comarca, pues una cantidad bastante elevada. Fijaros, vino la pandemia y estas cantidades, más o menos, todas se han cortado por la mitad. Estamos hablando de unos 2.500 préstamos de todo tipo de materiales. Evidentemente, casi todos son libros, pero bueno, también tenemos otro tipo de materiales como audiovisuales o otros. También os quería comentar que no solamente damos este servicio, como ya lo sabéis, es decir, el servicio del público, ¿no? También tenemos otros servicios, como el préstamo interbibliotecario. Ese servicio, a partir del año 2015, que entramos a formar parte dentro de la red electrónica de lectura pública valenciana, se ha disparado enormemente, igual que los préstamos online a través de la plataforma eBiblio, que gestiona la Generalitat Valenciana y que da soporte a todas las bibliotecas del ámbito de la Comunidad Valenciana. Este servicio online
permite a los usuarios de la biblioteca hacer uso del préstamo, de los préstamos de libros, pues en tabletas o libros electrónicos. Pues bien, este servicio, en el año 2018, teníamos unos 70 préstamos anuales. Bueno, 2018, En el 2019 subimos a 273. Imaginaros, la cantidad de gente que hizo uso del préstamo online, préstamo de libro digital o electrónico, se triplicó o cuatriplicó. No tenemos noticias y constancia del año 2020 porque la Generalitat Valenciana ha habido un rollo ahí con la empresa que gestionaba el eBiblio, y entonces los datos no nos han llegado. Pero os puedo asegurar que de los 273 que son del año, del año 2019 habrán subido pues exponencialmente a 500 seguro, 500, y más que nada con la pandemia que hemos sufrido todos. Ya os he dicho que la biblioteca se ha tenido que cerrar durante unos meses y este servicio de préstamo físico no se ha podido efectuar. Eso unido a que las nuevas tecnologías hacen que la gente se conecte más a las tablets y a los e-books, hace que poco a poco, y es una pena, se vayan perdiendo socios que vengan a la biblioteca. Es una realidad, pero es que es así. También os tengo que comentar que, y para finalizar, ya se acabó, el préstamo interbibliotecario, que os he dicho que también funciona muy bien, es un préstamo que algunos de vosotros sí que lo habéis utilizado. Nos ponemos en contacto, bueno, la biblioteca de Segorbe evidentemente no tiene soporte para tener todos los libros, ninguna. Entonces, lo que se hace es pedir el libro que necesitéis a otra biblioteca, esa biblioteca nos lo cede y es como si hiciéramos un préstamo nosotros de nuestra biblioteca. También es una forma de darle al usuario un servicio que yo creo que es interesante. Os voy a dar esta estadística, que es un poquito menor, pero bueno, también es interesante que lo sepáis. En el 2018 hicimos 29 préstamos interbibliotecarios entre bibliotecas. Prestamos a 29 niños y niñas, o chicos y chicas, 29 libros. En 2019 ya prestamos 122. Y con todo y con eso y con el COVID, que luego vino en el año 2020, prestamos 63 ejemplares. Este año estamos así. Es difícil que la gente se desplace a la biblioteca, no sé si por miedo y eso que es un lugar bastante seguro. Pero bueno, seguimos dando y ofreciendo a los usuarios estos tipos de servicios para que, bueno, vosotros ya os digo que no soy quien para deciros porque vosotros leéis mucho, pero bueno, ahí quedan los datos de préstamos de la biblioteca. Y nada. Enhorabuena a todos los premiados otra vez y nos vemos en la biblioteca. Muchas gracias. Pues ahora la alcaldesa de Segorbe, María Carmen Jiménez, nos hará entrega de un diploma y de un minuto de
Marisa López, concejala de Cultura. Rafa Simón, archivero bibliotecario. Olivia, Ana, Adrián, Sabab, Josefa, María Ángeles y José. Familiares y amigos aquí presentes. Buenas tardes a todos y mi más sincera enhorabuena a los premiados. Quiero dar las gracias, en primer lugar, también a Marisa y a Rafa por el trabajo que han realizado en la organización de estos premios, que la verdad que son un orgullo para Segorbe el estar tan bien representados en este momento como estamos aquí todos. Hoy es un día muy especial que es imprescindible celebrar porque los libros nos dan tanto. Nos dan tanto los libros. Hay una frase que dice: los libros son a la mente lo que el deporte al cuerpo. ¿Y cuánta razón tiene la frase esta? Fomentan nuestra creatividad. Fomentan nuestra creatividad. Nos acompañan, nos enseñan, nos entretienen, nos hacen conocer y descubrir otras personas, otros mundos. En definitiva, nos invitan a soñar. Una parte muy importante de mi vida ha estado rodeada de libros. Para mí, que he regentado una librería durante muchos años, tienen un significado muy especial. Durante todo ese tiempo, pude conocer a bastantes escritores, también a grandes lectores, y disfruté mucho aportando mi pequeño granito de arena en el fomento de la pasión por la lectura. Así que hoy estamos sumamente orgullosos de realizar este acto de reconocimiento a estos grandes y algunos de ellos pequeños lectores, porque pensamos que fomentar la pasión por la lectura es muy importante. Por este motivo, esperamos consolidar y que sea el primer año de muchos que las segorbinas y segorbinos que les gusta leer y descubrir nuevos mundos y conocimientos se motiven todavía más para conseguir uno de los premios de esas 7 categorías, como hemos visto aquí esta tarde. Os animo a continuar así. Así que muchísimas gracias por vuestra pasión por la lectura y enhorabuena a todos. Quiero aprovechar el momento, no me quiero despedir, sin darle las gracias a Rafa y a Carlos por el trabajo que han realizado en la biblioteca. Con los 39.000 ejemplares que han podido organizar, como ha dicho él ahora, para que todo el mundo desde sus casas, en cualquier lugar del mundo, pueda ver el fondo que tenemos en la biblioteca de Segorbe y poder leerlos, prestarlos. Entonces, es un trabajo realmente maravilloso que ha llevado 5 años, según tengo entendido, ¿verdad, Rafa? 5 años, una labor muy concienzuda ahí, y muy minuciosa para poder llevarlo a cabo y que todos nos podamos de beneficiar. Así que, igual que a vosotros os doy la enhorabuena, también se la doy a él por el trabajo que ha realizado, para que todos podamos disfrutar de ese fondo que tenemos en la biblioteca, y a Marisa por el trabajo realizado también conjuntamente con Rafa. Muchísimas gracias a todos y os sigo animando que sigamos leyendo, a ver si el año que viene volvemos a conseguir este premio. De acuerdo, muchas gracias a todos, de verdad. Gracias.